Doctor Richard, se ha sido claro. El artículo 82 de la ley 176-107 dice lo siguiente: atribuciones y limitaciones del director y el vocal y los vocales de los distritos municipales. Los directores y vocales de los distritos municipales tienen limitado a su demarcación territorial las mismas atribuciones que los síndicos y los regidores del municipio al cual pertenece. Todos tenemos limitaciones territoriales y tenemos limitaciones tanto los vocales como los regidores. En ese sentido, yo creo que con eso yo le doy respuesta. Tenemos las mismas limitaciones y tenemos las mismas atribuciones y funciones, tanto el alcalde como los directores municipales. Con relación a la Constitución es clara en su artículo 199, 200, 201 y 202, donde nos da la misma competencia tanto al Distrito Nacional, a los municipios, como a los distritos municipales. Y así, nosotros lo que esperamos es que tanto el alcalde como nosotros como directores municipales respetemos las atribuciones que tenemos cada uno en nuestro territorio. El administrador del territorio de Higüey es el alcalde. El administrador del territorio de Nisibón en este momento es Francisco, al igual que el de la otra banda que es Guarioné y quien le habla aquí en Verón. Entonces nosotros lo que queremos es que se respeten los linderos y que nosotros ninguno tengamos que entrar en choque directo. Como decía el doctor Richardson, nosotros entendemos que al nivel de estatus que espera la población y de representatividad que nosotros debemos tener es que nos sepamos poner de acuerdo y tengamos la inteligencia suficiente. Y que esto no tenga que llegar a sitios que lo que va a provocar es una situación económica de crisis que estamos viviendo a nivel mundial y sobre todo en la República Dominicana, pero muy especialmente si un sector ha sido perjudicado a nivel económico de nuestro país, es la provincia de la Altagracia, especialmente el distrito municipal y los distritos municipales que vivimos del turismo. Así que lo que hacemos es un llamado de respetar las leyes y de respetar la Constitución y respetar la sentencia, que le hemos dado interpretaciones erróneas. Planeamiento urbano es una oficina del municipio, por ende tiene responsabilidad de darle servicio a todos los distritos municipales, así cuando el administrador del territorio lo requiera. Y esas informaciones son técnicas, nunca ni para cobranza ni para uso de suelo, porque esa facultad en la sentencia 296-17 es exclusiva de los regidores. En ese sentido, no se debe usurpar posiciones. Volvemos y hacemos el llamado a la concordia, al diálogo y a respetar las leyes. Le paso la palabra a Ñaño para que conteste.